pasa, Juanjo? ¿Qué tal, Amador? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué hago? Espérate, ¿esto cómo hago? Sí. A ver, hay que bajar el volumen de la tele. Ya Amador Ahí. ya sabe ya hacer las cosas, ¿eh? Ya estamos ahí como experimentados, ¿eh, Amador? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Juanjo. Me alegro de que tu padre esté un pelín mejor. Muchas gracias, Y Amador. buenas noches a los alazanes. ¿Cómo Es que la estás? Virgen de Regla, la lucecita, siempre viene bien y ayuda. Pues sí, la verdad es La que velita. fue encender las velitas y la fotografía, y aunque lentamente va mejorando poco a poco, ya pasa de 64 a 90 y 90 y, no me acuerdo con 92 de oxigenación, pues está muy Sí. bien. No, 94, 94 de oxigenación era, 94, o sea, muy bien. Qué bien. Que hoy es un Oye, día. estoy hablando contigo y te estoy viendo y está la música de los tambores. Es que ya sabes que hay un desfase ahí de 40 segundos, más o menos. Eso es por Ah. si me falla el programa. Pues tengo unos segundos para intentar salvar la conexión y no se pierda. Si fuera justo al tiempo real, pues si se corta la conexión, se corta todo. Entonces, es Bueno, como un comodín del público. tengo un día de televisiones llamándome, tío, que no Claro, te es puedes que. imaginar. ¿Cuántas veces has dicho el 16 de enero, el 16 de enero? No, siempre he dicho que el 16 de enero llega el inspector de vacaciones. Claro. No que se hacía el 16. De hecho, bueno, pues, hombre, yo tengo buena noticia en el aspecto de que esto se ha aplazado. Se ha aplazado, eso es Esto una se ha cosa. aplazado, con lo cual me da la tranquilidad de que no se iba a hacer tan quinieta ni todo, tanto escándalo y tanto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, se ha aplazado. Yo el lunes he quedado en hablar con él por teléfono y ya posiblemente pues ya fijemos una fecha en esos momentos. Pero la alegría es esa. O sea, yo muy preocupado con vernos quizás mañana 17, cuando él llegara de vacaciones, o el mismo 16. Imagínate que dice que ha llegado el 16 de madrugada, o sea, el 15 de madrugada y quería verme. No. Se ha quedado aplazado. Hemos quedado en hablarnos el lunes y el lunes pues no sé exactamente lo que vamos a hablar, pero lo bueno para mí, mi tranquilidad, es que está aplazado. Eso me da la sensación de que, bueno, pues no es eso que te he dicho, no es tan urgente, ni aquí te pillo, aquí te mato, Sí, que a ver, ¿no? Y que los plazos están para precisamente llegar a un buen puerto y tú siempre has dicho que tienes ganas de pagar y que arreglar las cosas, que no te escondes, que no sé, no has engañado a nadie. y cuando sepa la fecha no lo voy a decir, te la diré a ti en privado, porque es que si no es un coñazo aquí la puerta otra vez, los coches otra vez, y si salgo, si entro, que yo no he salido para nada, ¿eh? ¿Te han llamado de viernes otra Pero vez? A mí me decía Tino, era Tino, ¿no? Sí, es como se llamaba. sí. Que tenías que aceptar, que tenías que ir al programa de viernes, me decía. Bueno, pues hoy me han llamado. Hoy te han llamado de viernes. Hoy me ha llamado un pez gordo del de viernes. Sí. Yo le he dicho que ahora mismo de momento tengo un aplazamiento. Y dice, ¿por qué no te vienes este viernes o el que viene? Y digo, no, esperarme, que yo siempre digo lo mismo. Cuando yo vaya a hablar que tenga por lo que hablar, para que no ande con tonterías ni se digan cosas que no son, pues yo voy. Ahora, ¿y cuándo va a ser eso? Y digo, pues es que ahora mismo no lo sé. Ahora mismo yo estoy contento con que se haya aplazado de momento. El lunes voy a hablar con el inspector y nada, pues ya fijaremos a lo mejor una fecha que puede tardar 2 días, un mes no sé, un año. Y digo, y ya después yo, sí, te podemos llamar en 10 días. Y digo, bueno, llamarme en 10 días. Y digo, a lo mejor me vais a tener que pagar lo que debo en el A mí caché. lo que decía Tino es que si te lo montabas bien, que seguramente podrías hacer tres entrevistas con todo esto que se ha montado y que era Bueno, un buen pellizco para quitar la deuda. eso lo he hablado, Juanjo. Le he hablado con ellos. He Bueno, dicho, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Igual que hicisteis con la Pantoja y con otros personajes, pues yo estaría dispuesto a en un mes a ir 2 veces, por ejemplo, 2 viernes,
otro mes dos viernes y zanjamos ya todo esto de una vez, ¿no? Y bueno, pues todo se lo van a plantear. Ahora Bueno. mismo lo único que puedo decir es eso, que bueno, pues me han dado un tiempo de relajo y las televisiones pues espero que se queden ya un poco más cortados, aunque yo no he dicho nada, ni vayan, es que me han llamado todos, macho. Bueno, me han dejado mensajes todos por WhatsApp y yo no he contestado ninguno hasta ahora mismo no he abierto yo los mensajes de todos. A mí me hace mucha gracia un vídeo que me pasaste, que si quieres luego lo enseño, ¿eh? Que es muy gracioso de cu cuál es tu situación. Porque es tú grabando la televisión de Andalucía, Canal Sur, que estaban hablando de ti y estaban en la puerta de Chipiona. Y decían, porque estamos aquí expectantes de todo lo que suceda dentro de la casa. Y claro, yo estaba pensando, yo estoy viendo la casa, que ellos están pendientes de lo que están diciendo ellos. Y era como un bucle infinito, ¿no? ¿Has tenido que Pero aguantar estos además días esta de...? casa es muy tránsito, o sea, vienen gente, los trabajadores del campo, que son por lo menos 15, la chica que está aquí trabajando, pues entra y sale. Este amigo mío, el Kiko, vino también. Y dijo, tío, ahí hay coches en la puerta. Una cosa que tengo que Y bueno, cortar, pues. tengo que cortarte por un segundo. Es que hay una persona que está poniendo todo el rato, dar un euro entre todos. Sé que hay gente que intenta buscar jaleos con esto, ¿vale? No digo que seas No, tú, hombre, Loli, una persona que esté montando un jaleo. No podemos recaudar dinero porque eso es un jaleo legal muy importante. Porque hay que tributar impuestos de donación y todo esto. Y siempre hemos dicho que nosotros no podemos meternos en esos jaleos ni buscar jaleos a Amador. Por tanto, no no, hombre, podemos no. hacernos responsables de eso, ¿vale? No, Lo no, digo no, no, porque hay para. gente que se ha inventado de que estamos recaudando dinero para ti. Y no quiero que nadie diga nunca eso porque eso sería una estafa. Nosotros no, 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 ni no, tú no, lo has no. pedido nunca. Yo lo agradezco igual que si lo hicierais, pero que para nada, para nada. Mira, tengo a gente de aquí de Chipiona, empresarios, que dice Amador, cuando sea la reunión, si no tienes quien te lleve, te llevo yo en mi coche y te espero, en fin, ese tipo de cosas. Que yo es la voluntad que yo espero de la gente. Yo lo de un euro y todo eso, no, hombre, además eso es un problema. Claro, y Para. además tiene que tributarse y aquí no damos dinero ni Claro, estamos, hombre. no da ese mensaje de erróneo, porque cualquier día Claro. uno coge nuestra imagen y dice que estamos pidiendo por... No, es que no, eso es un jaleo No, no, legal no. y no lo vamos a hacer. No, no. Pero Yo que es... voy, yo voy a la reunión cuando tenga que ir a calzón quitado. Y que me dicen que hay un aplazamiento, que me dicen que pagando una cantidad, no sé, es que no tengo ni idea ahora mismo porque no quiero hablar Ya. cosas que tampoco que desconozco. Y ya está, y yo agradezco lo del euro y todo eso de la gente, pero que no hace falta, de verdad, no hace falta. Sí. Hay que cortarlo por sano porque... Un día cuando vengáis a Chipiona, me invitáis a comer un grupo de alazanas y yo encantado, pero de ahí a otra cosa no, Lo a que sí es otra verdad es cosa que no. tengo que avisarte que en de viernes tiene su carácter, porque por ejemplo han invitado hace una semana a Julián Contreras y le hicieron una 13-14 ahí, que no le dejaron hablar, que le imponían las cosas que tenía que comentar. Y claro, yo sé que de ti solo van a hablar del tema tuyo, no van a hablarte de tu sobrina, que eso ya bastante paz te tiene que dar. Tú de lo tuyo sé que sabes responder muy bien, ¿no? Pero también te digo que lo triste es que tengas que dar explicaciones de cosas que otros no dan, también a veces, ¿no? Bueno, yo creo que son personajes distintos. Julián Contreras es otro tipo de persona como soy yo. Sí, bueno. Y que no digo ni mejor ni peor, pero que es distinto. A mí me da pena que le han Yo. sacado al chaval que no paga el alquiler y todo. Eso son cosas tan Ya, personales ya. que eso es muy Lo triste. he oído, pero. Este chaval, fíjate que a mí me gusta porque habla muy bien y está preparado. Pero no sé, no sé, no sé, no sé lo que le pasa, de verdad, no sé lo que le pasa. Y bueno, pues a mí yo digo que cuando yo digo que sí que voy para adelante, que me pregunten de lo que quieran, de lo que quieran. Yo sé que ahora mismo está el morbo de esto de lo de Hacienda, por supuesto, yo lo entiendo, sería yo tonto si no lo entendiera. Pero ¿qué te crees? Que una vez que yo expliqué lo de Hacienda, después que me van a echar ya del platón, no, me van a tener y me van a hacer
18 o 30 preguntas más distintas, ¿no? Sí. Y bueno, hay que ir con esa mentalidad. Que Si vas con ahora esa mentalidad. Rosario y Rosa Benito te han defendido en redes, que Mediaset Sí. parece mentira para ellos, con todo el dinero que han ganado a vuestra costa, Sí. que estén haciendo tanto ruido, ¿no? Es Es verdad. verdad. Es que es verdad. Es verdad. Porque, hombre, yo no sé, yo eso no lo he contabilizado en la vida nunca, ni he contabilizado las veces que yo he ido a los programas de Telecinco, a distintos, ¿no? En muchos no he cobrado, pero en los que he cobrado, joder, ahí se ha repartido bien y bueno, la vida te da unos cambios y unas vueltas. Yo, pues la verdad es que no enfoqué en mi. Yo, desde que yo recibí la carta de divorcio de mi mujer, a mí la mente se me nubló. Y no quería saber nada de nada. Me dejé, en fin, fue algo horrible, que a Dios gracias lo pude superar con el tiempo. Y bueno, Y pues Amado, una con ahora. pregunta que nunca te he hecho. Cuando Rosa dijo que te iba a dejar, ¿tú realmente cuándo notaste que eso era verdad? ¿En televisión o ya una conversación posterior en casa? No. Yo cuando Rosa, cuando yo la vi venir en los programas de Sálvame, yo, si ella tenía razón, pues yo ponía mis razones también. Y un par de veces después de todo eso, a lo mejor nos hemos visto. Y con mucho cariño que nos hemos visto los dos, pero cariño de verdad, pero no ya delante de una cámara, porque cuando lo hicimos con Toñi Moreno, pues sí, bueno, pues estaba ahí y se hizo de la forma que nos nació, pero que no, yo con mi mujer he tenido siempre, y creo ya hace mucho tiempo que no gozo de ese privilegio, ¿no? Hemos tenido una conexión tan buena, tan feliz, que bueno, pues a mí se me vino el mundo, se me iba viniendo el mundo abajo, poco a poco, poco a poco, y ella pues igual, y ya está ahí. Y llegó un momento en que yo no esperaba nunca que yo me fuera, yo nunca pensé en mi vida que yo me iba a divorciar, yo pensaba que yo llegaría viejecito con Rosa paseando por la playa, agarrado de la mano, Claro, pero no, no, ahora no. Rosa me diría, que hace tiempo que no hablo con ella, ¿eh? Me diría, bueno, pero también él tuvo ahí amoríos y cositas que si me quisiera tanto, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido, ya te digo que desde que con el tema del divorcio yo me perdí un poco, me perdí y necesitaba gente que estuviera al lado mía y que me ayudaran a lo que fuera. Te O sentiste muy sea, solo de repente, ¿no? muy solo, pero muy solo, muy solo, muy solo. Yo era un, vamos, yo no era un indigente, ni tenía el síndrome de Diógenes, pero me faltó bien poco, que yo estaba fatal, Pero tú pero vivías fatal. en la casita, o sea, en el piso ese donde estaba al lado del puerto. Claro, yo vivía en el ático. El Vivías en el ático ático. es. El ático es el bombón de Chipiona. El ático es el mejor ático que hay por toda esta zona. ¿Y ese No es una ático cualquier. lo compraste tú? Claro, ese ático lo compré yo. Vamos, yo le di hasta la sorpresa a Rosa. Digo, mira, esta casa, este ático lo he comprado yo. Y hicimos juntos, tiramos un par de muros para hacer la distribución de dos habitaciones distintas, pero lo compré yo y la plaza de garaje y el trastero. Y nada, pues yo pensaba que yo ahí ya me iba, sería mi retiro. Todo esto, Rocío vivía y Rocío además le gustaba mucho venirse allí al ático por la noche porque, aparte de cenar ahí muy a gusto, pues se ve el mar de noche, los barcos con las luces, y a Rocío le gustaba, y ella me decía, a ver, si no se venderá por aquí otro ático como este.
Y la verdad es que no pasó y bueno, pues Que la vida cambia muy ya. drásticamente, ¿no? Que Sí, y todo se derrumbó, todo se derrumbó. Yo, sí, muy drásticamente. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? Pero bueno, yo, pasó y he superado muchas cosas. No he superado la soledad de Rosa, ni la ausencia, pero para estar mal pero... juntos, ¿no es mejor estar así? Ya sé que es una pregunta muy ¿Cómo, personal. cómo, 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 cómo? Que si os hacéis daño porque estaba la relación a lo mejor con los años erosionada, quizás no es mejor estar separados que juntos, sufriendo. Sí, A ver pero es cómo te lo explico. que... Es que también Rosa, si llegó a romper, será que también algo habría de crisis por dentro, ¿no? No creo que solamente por la cizaña de una cadena, que también hicieron todo lo posible y tal, pero que, no sé, Juanjo, hicieron mucho, eso es está que claro. yo lo que yo te puedo decir a ti es poco de esa cadena lo que hizo con nosotros, ¿eh? Yo recuerdo aquellas tardes que Es... estaba súper enfadada, que la calentaban los cascos a más no poder, que a lo mejor tenía verdades en lo que Sí. decía, pero claro, yo creo que cuando hay una discusión o algún problema en redes, rápidamente los fucsios cogen esos vídeos, mirad, mirad, claro, era cizañado por la propia productora, y eso también hay que decirlo. Pero yo en 36 años casado, hombre, yo he discutido con mi mujer muchas veces, por supuesto, pero que eran unas riñas. Además, yo no sé estar serio ni peleado con mi mujer, y ella tampoco, ella es más dura que yo. Sí. Pero al final, Ella tiene más pues claro. igual, al final igual. Lo que pasa es que, ya te digo, pues llegó un momento en que. En que, bueno, pues pasó lo que pasó, o sea, pasó que se cansó, se vio muchas cosas y bueno, pues ya lo dejamos. La vida da muchas vueltas, Pero Amador. Igual ahora estás así y dentro de X tiempo estás con una persona que también te da tanta estabilidad o más. O sea, que decirte, lo importante es creer en uno mismo, darte cuenta que uno no es una media naranja, que somos naranjas completas y la vida da muchas vueltas. Lo que sí también es verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que yo llamo autoprofecía cumplida, ¿no? Que a lo mejor tú piensas que no vas a conseguir nada solo y te vas tú desarmando. La vida es mucho la mentalidad también, ¿no? Y también es verdad que esto te ha pillado una edad y una época que te han querido hacer mucho claro, me daño pilla en también. una edad donde yo ya pues caigo que si me jubilo y ya me veo más solo y con pocos medios. Y bueno, y fui acostumbrándome un poco, aunque siempre me acuerdo de ella todos los días de de mi vida. Y bueno, pues llega un momento en que, bueno, pues ya, no es que estés acostumbrado al 100%, pero te levantas por la mañana y dices, bueno, pues hoy voy a hacer esto, esto. Y si se encarta, si llega el momento, pues igual le mando un mensajito por si me contesta, que a veces me contesta. O hablo con mis hijos, que cómo está mamá, que cómo, qué hacéis, que tal. Y bueno, pues voy. Así lo voy A sobrellevando. ver, siempre vas a tener la cosa de que es la madre de tus hijos, eso sin duda, ¿no? Pero también es verdad Sí, que sí, hay sí. que dar ese paso para adelante y superarlo porque yo creo que aunque duela, es lo que toca, ¿no? Que es un poco fuerte, pero es la realidad también. Que me están preguntando una cosa que no te he preguntado tampoco, que Ana María Aldón Dime. está ahora en un gran hermano. ¿Qué te parece a ti ver a Ana María Aldón ahí hablando de la familia de Ortega que ha estado estos días? Si te has enterado. Tú sabes la verdad, Juanjo. Te Dime. prometo y te lo juro que cada Que vez no has que veo visto algo nada. de ella lo quito. Ah. Yo lo quito. Gran Hermano no lo estoy viendo, no he visto ningún programa. Sí he oído que está... he visto un mensaje de Gloria Camila diciendo, mi padre está mejor desde que hay gente que ya no está Hombre. con nosotros. Y se nota. Sí, que no, yo de Ana María Ardón me parece que... Perdí un poco el camino, ¿no? Ella consiguió lo que quería, que era por lo que está haciendo, pero esto tiene las alas muy cortas, ¿eh? Esto tiene las alas, aunque está durando, que está durando. Yo creí que iba a tardar menos, pero bueno, No, a ver, ahí solo está. lleva una semana, todavía no le queda mucho tiempo, pero yo creo que el público tiene un rechazo mayoritario hacia ella y no sé, yo no la veo que No, yo enganche. digo que está tardando en estar, por ejemplo, en fiesta, joder,
casi todos los fines. Yo ya te digo, yo cuando hago un zapping, porque a veces me gusta enterarme de las cosas que se están diciendo, en fin, lo total. Pero si la veo a ella, ¡pum!, lo quito. Lo quito. Y no veo nada, no veo nada de ella. Y ahora en Gran Hermano, bueno, pues nada, pues allí. ¿Y a tu sobrina cocinando la has visto? Sí, la vi el primer día. La vi el primer día, ya el segundo no lo he visto. Primero no sabía que se había cambiado a la fecha, pero vamos, es que ya te dije en el primer momento que eso no tiene duración, eso pss, que ha tenido un 9 con 9, ¿no? Ha tenido, y la otra vez tuvo un 9 con 8 o algo así, Sí, mira cómo que ha miras las sido una audiencias, demo. ¿eh? Sí, al principio 9,4, luego 9,9, pero no acaba de tener grandes datos y todo el mundo dice que es por el efecto Rocío Carrasco, que la gente tiene tanto hartazgo a tu sobrina que el programa en sí no es que esté mal editado, tiene buenos fichajes y demás, pero que está muy muy sucio por estar Rocío Carrasco y la Tereru y la Alba Carrillo y Yo se lo veo nota. frío el programa, yo lo veo, yo no veo el programa con ritmo, no veo el programa con Es el primero que lento. vi, Es lento, sí. Sabes mucho de tele y lo demuestras, que es un programa lento. Porque es lo que Es un se programa queja. muy lento, es un Sí. programa que mucha risita, mucho esto, pero después lo, no menos, que yo eso creo que no engancha a nadie, joder, y a la larga lo veremos, ojalá. No por mi sobrina, pero que ojalá Televisión Española tenga una buena subida de audiencia por tenerlo, porque sea Televisión Española, ¿no? Yo Pero espero bueno. que Bake Off termine pronto y se quite el marrón de Televisión Española. Esto no es como el documental del Rocío. Esto es un concurso No. que puedes expulsar a mañana y a tomar por culo. Y yo espero que la echen pronto. Que por cierto, José Pablo, el director de contenidos, yo creo que ya queda Sí. claro que nos ve, porque siempre que hemos dado una idea la ha hecho. Y el Sí. otro día me he descubierto que estaba agregado en su Twitter. O sea, que me agregó. Y entonces que le mandamos un saludo muy Es grande buen y. tío, es buen, él es buen tío, hombre, es Sí. buen tío. Sí, no, y me dio me gusta lo de mi padre y todo, o sea que le mandamos un saludo y yo sé que yo estoy seguro que a Rocío Carrasco y a esta gente la ha contratado porque se lo habrá mandado de arriba. Él no, él tiene jefes Pues también, sí, pero que pues bueno, sí. que En Televisión Española hay gente muy muy buena, en válida. Televisión Española hay gente muy, muy, muy buena. Pero ya no solamente como profesionales, sino gente de amistad y de corazón. Que sí, joder, Y que que sí, llevan que los muchos hay, años de porque yo. televisión, claro. Y bueno, lo que pasa es que esta gente se cargan, los que llevan invitados y todo esto se cargan y tienen que buscar siempre el latigazo del morbo para pa conmover un poco, como el caballo que se va quedando así tranquilo, tranquilo, le tienes que dar con la fusta para que se espabile, ¿no? Y entonces le ponen a un personaje de pronto o a una noticia de unos personajes para que la gente y se queden enganchadillos. Pero bueno. La vida es así, Juanjo. Sí. ¿Tú sabes lo más importante ¿El qué? ¿La de salud? todo? ¿La salud o qué? Que tu padre esté hoy mejor. Muchas gracias, Amador. Que Eso es sabes lo más que. importante que hay. Y que esté contigo y que le cojáis las manos, que él sienta que está con sus hijos, con su gente y con tranquilidad el día que se tenga que apagar, que ojalá dure mucho, sepa y en conciencia que ha estado con su sangre, como le pasó a mi hermana Rocío, que estamos todos en la cama con ella metido. Es que es muy duro cuando estás con la persona y de la mano, literalmente, pero sabes que no sabes si estás ahí, ¿no? Que están dormiditos y no se enteran de nada. O a lo mejor sí se enteran y no lo vemos, ¿no? No creas, Juanjo, no creas, porque yo tengo, bueno, aparte de esa experiencia con mi hermana, yo tengo conocimiento de gente que, aunque no reaccionen de pronto, hasta que el corazón sigue bombeando, hay siempre se siente. Entonces, seguro, seguro, tú a lo mejor no te lo va a decir él, ni te lo dice, ni tú te vas a enterar, pero seguro que a él le estás dando un ánimo importante, ¿sabes? Que se sienta él contigo, con tu hermano, con su nieto, con su hombre, eso es vital, vital. Bueno, Amador, que no te quiero tampoco cansar Venga, más, pues. que hoy habrás tenido un día de tensión un poco hasta saber las noticias, ¿no? De lo de Hacienda. Sí, ¿Qué te avisaron? ¿A ti pero mismo bueno. directamente o al gestor primero?
¿Cómo, cómo? ¿Cómo te enteraste? ¿Directamente o mediante el gestor? No, directamente. Directamente. Bueno, pues lo Yo soy importante. el que lo he comunicado al sector y a todo el mundo. Bueno, pues te mandamos un abrazo y oye, si tienes que aceptar ya la tele y que te paguen un poquito para aguantar un poco todo esto, pues para adelante también. Sabes que siempre vamos a respetar tus opiniones y aquí nos tienes para lo que sea, ¿vale? Sí, hombre, yo voy, lo que haga lo intentaré hacer siempre con el buen talante, sin hablar nada raro de nadie, y si me sale bien, pues así duermo tranquilo. Si de pronto me critica o me sale algo mal, pues me tendré que aguantar. Y punto. Pues ya está. Oye, si me das permiso, voy a enseñar cómo es que hablen de ti y tú Sí. viéndolo. O sea, quiero decir, lo de la tele que me impactó mucho porque es muy gracioso. ¿Ves? Un fragmento de unos segundos para que la gente vea lo surrealista que Vale. es la vida de Amador, en plan de que tiene gente rodándole la casa, porque es tu día a Sí. día, ¿no? Y Sí. tú viéndolo, es muy gracioso, en el fondo. Ah, vale, Claro. Polo. Bueno, pues abrazo enorme, de verdad, Amador. Venga, buenas noches, Lazane, buenas noches a todos. Y Buenas a noches. Leli, un beso muy grande, que tengo que ir a darle un revolcón para que se espabile también. Que quiere hablar contigo, ¿eh? Yo creo que va a hablar contigo si no ha hablado ya. Que abrazo. No, no ha hablado conmigo. Venga, un Pues, beso, Juanjo, buenas abrazo. noches.